Por cada habitante del bosque vertical, construido en 2014, hay unos 2 árboles, 8 arbustos y 25 plantas. Hicimos un gran esfuerzo para resolver cuestiones que nunca se habían afrontado en la arquitectura, como por ejemplo, imaginar cómo hacer vivir árboles a 100 o 120 metros en condiciones de ventosidad, humedad y de exposición al sol completamente inusuales. La idea del arquitecto no era tener un sistema de jardines normal, era tener un sistema que replicara cómo se comporta un bosque en la naturaleza. Las plantas se eligieron entre todas las posibles, teniendo bien presente esa imagen, esa visión que tenían los arquitectos. Muchas de las especies que se han plantado en los edificios son especies que los ciudadanos se pueden encontrar paseando por los bosques de los alrededores de la ciudad. Es una idea que surgió al ver el increíble desarrollo de los rascacielos de cristal en los últimos 10 años. El 96% de los rascacielos construidos en el mundo están recubiertos de paneles de cristal. El cristal es un material extraordinario, pero también tiene grandes desventajas. Por ejemplo, refleja el calor de la luz solar en el suelo urbano. En 2006 o 2007, empecé a pensar seriamente en la idea de tener edificios altos con fachadas biológicas, fachadas vivas, es decir, fachadas que no solo tuvieran plantas, sino verdaderos árboles. Yo vine a vivir aquí en cuanto lo terminaron, en septiembre de 2014. Sé que soy una privilegiada. Es un lugar importante, pero vale la pena. Porque el contacto con las plantas y la naturaleza, que cambia constantemente durante las estaciones, es muy interesante y agradable. Las primeras preocupaciones eran, obviamente, por la seguridad, por la estabilidad. Los ingenieros de la obra y también el cliente estaban muy preocupados por el hecho de que los árboles pudieran dañar la estructura o incluso romperse de alguna manera, caer y causar daños. Así que al principio nos concentramos en la elección de los árboles, eligiendo los que son de por sí seguros. Los elegimos uno a uno porque a veces en la fase de cultivación, cuando un árbol es joven, no se hace un trabajo perfecto y el árbol adquiere algunos defectos que después hacen que sea frágil. De esta vegetación se ocupa, obviamente, la comunidad de vecinos. De las plantas se ocupa una empresa. Es un sistema de riego automático, automatizado. Los vecinos no tenemos que ocuparnos de nada. Las riegan, las podan, se ocupan de todo ellos. Nosotros no tenemos que hacer nada. Al principio nos encontramos con muchos escépticos entre nuestros compañeros y los naturalistas que decían que no podría haber vida a 100 metros de altura. Pero desde el principio vimos que los insectos y los pájaros colonizaban el edificio. Nosotros tenemos una monitorización constante. Hacemos pruebas de campo en el tejado del edificio más alto. Hemos creado microhábitats por elección propia en el punto menos accesible,
Y hay un proceso de colonización continuo. El primer año, en el piso 27, no había casi nada. Ahora empezamos a ver que hay animales que se alimentan y que nidifican. Hay un nido en esa esquina, sobre un manzano ornamental que tiene mi vecino de abajo. Conforme va creciendo, lo veo perfectamente. La madre lleva a los pajaritos la comida. Llega con un gusanito en la boca y se lo da de comer. Estamos desarrollando otros bosques verticales, pero cada uno es diferente, porque adaptamos las especies que elegimos a las condiciones climáticas y a la biodiversidad específica del contexto, pero también porque el contexto urbano es diferente. Así que el bosque vertical que construiremos en Lausana será muy diferente del que estamos haciendo en Shanghái, y el que construiremos en Guiyu será muy diferente del que hemos pensado para Utrecht, para París, para Chicago, para Tirana. Hoy en día existe una familia de bosques verticales. Hay arquitectos por todo el mundo que están copiando y reinterpretando, a veces con gran innovación, esta idea. Estamos contentos porque queremos que esto no se convierta en nuestra marca registrada, sino en un concepto que se repita y cambie. Esperamos que haya arquitectos urbanos que sepan mejorar nuestras ideas. El reto de hacer una ciudad bosque es imaginar edificios y arquitecturas que sean verdaderos ecosistemas en los que los seres humanos, plantas y otros seres vivos convivan. Creo que ya no es simplemente un sueño, sino casi una necesidad. Vodafone One, el todo en uno de última generación.